que en este caso está vistiendo un traje típico de la colectividad portuguesa. Portugueses, gran importancia ejerció la llegada de los portugueses, que junto a los aborígenes conformaron una civilización con alto grado de cultura. Arabia fue la cuna del Islam. De allí salió en el siglo VII el movimiento musulmán, que dio lugar a la expansión de la raza árabe por el centro de Asia, norte de África, que trae el traje típico de la colectividad española. En su falda podemos ver los colores de la bandera. ¿Dónde está la hinchada de Micaela Yelén Domínguez? Evelyn Magalí Rodríguez. Traje típico de Portugal. La conservación de costumbres y usos han sido una característica notable en toda la colectividad portuguesa. Ailén Rojas luce un traje típico de México. México, cuna de la cultura azteca, admirable por su concepción y la ejecución artística. Su música y cantos transmutan alegría. A la participante número 6, Yamila Luz Lago Marcino. ¿Dónde están los aplausos para Yamila? Traje típico de España. La música de España es una de las más ricas y variadas. El siglo XVII asiste al triunfo de la ópera, que lleva a España. También vamos a recibir a la Academia de Ritmos Reggaeton New Flow. Complicó un poquito, ¿eh? Se complicó con tanta gente. No lo vamos a dejar a Fernanda atrás escondida. Fernanda, venía al centro. 19 me dicen por ahí, hasta 18 hay. Bueno, chicas, todas van a recibir premios. La que salga coronada reina va a recibir gentileza de la Agencia de Viajes y Turismo Soñando Cañuelas. Un viaje a San Clemente del Tuyú, con traslado, alojamiento con desayuno y entrada a Termas Marinas o Mundo Marino. Esto es prontito, ¿eh? Dentro de un par de semanas, creo. De la ciudad de Cañuelas. Y Gladys Trejo, muchísimas gracias al jurado, han elegido muy bien. La participante número 10, Débora Cardoso. Débora Cardoso. Débora representa a 47 Street. Número 9, Camila Viale. Camila Viale, que representa a Namuncurá Turismo, hará entrega del premio. ¿Qué no lo digo? La participante número 17, Luisina Sendra, reina de las colectividades 2010. Representa a Vivero Taizú. Recibe la banda como nueva reina de parte de la señora Marisa Fassi. Ramo de flores y obsequio de parte del señor intendente Gustavo Arrieta.